Hola, muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Friki. Como ya sabéis, yo soy Bruno y hoy estoy aquí para presentaros el juego de Tutankamón, Aventura en la Pirámide, un juego familiar actualmente en campaña Berkami, del autor Miguel Bustillo, para 2 hasta 8 jugadores a partir de 8 años y con una duración aproximada de unos 10 a unos 20 minutos. ¿Pero qué nos presenta este Tutankamón? Bueno, lo primero que nos encontramos, como podéis comprobar, es este formato de caja muy original, formato de caja triangular que salta a la vista. Y por otro lado, a nivel de mecánicas, pues nos recuerda una mezcla entre el Double y el Fantasma Blitz por una serie de conceptos que ahora pasaremos a mostraros. Antes de mostraros cómo se juega con un poco más de detalle, deciros que ya que está en campaña Berkami, os dejaremos el enlace en la descripción por si queréis convertiros en mecenas. Dicho esto, cambiamos de plano y os mostramos cómo se juega. Hecho el cambio de plano, ahora sí pasamos a explicaros de qué trata este Tutankamón. Lo primero de todo, muy rapidito, a nivel de componentes tenemos 8 cartas de personaje en madera. Luego tenemos 39 cartas de jeroglífico a dos caras, cara de pared y cara de pergamino. Y luego tenemos las fichas de puntuación, las de 5 puntos y las de 1 punto. Ok, aparte de las instrucciones de juego, son muy, muy cortitas y que están en catalán y en castellano. Ok, dicho esto, ¿cómo se juega a este Tutankamón? Muy sencillo, nuestro objetivo será levantar una carta, esto es lo primero que vamos a hacer, y luego nos tendremos que fijar en el personaje que tenemos aquí, por un lado, que es el faraón, y tapar la carta hacia donde mira el faraón, o la siguiente carta, mejor dicho, hacia donde mira el faraón. ¿Hacia dónde mira? Hacia la izquierda, hemos encontrado al faraón aquí en la carta, miras hacia la izquierda, que sería el camello. Ok, el primer jugador que tape el camello sería el jugador que se llevaría, no la carta, porque la carta se quedaría aquí, pero se llevaría un punto. Ok, en partidas a 3 y 4 jugadores, pues aumentaría el número de personajes que podemos tapar. En partidas a 3 jugadores podríamos tapar 2 personajes, que en este caso podríamos tapar el camello y la cucaracha, que la tendríamos aquí. En partidas a 4 jugadores podríamos tapar hasta 3 personajes, camello, cucaracha y esfinge. Ok, estas serían las cartas normales, las cartas de sol, como podéis comprobar. Esta tiene un sol aquí dibujado en medio, estas serían las cartas normales. Pero luego tenemos unas cartas especiales. Tenemos, por ejemplo, la carta del escorpión. En la carta del escorpión no tendríamos que fijarnos en el dibujo que aparece en la pila, sino que tendríamos que buscar cuál es la figura o el personaje que está repetido 2 veces. En este caso, camello está 3, el gato este raro está 3, pero el escarabajo está 2. Ok, pues en ese caso, primero que tape el escarabajo se llevaría un puntito. Esta es la primera carta especial. Luego tenemos la carta de la momia. La carta de la momia, como podéis comprobar, tiene 7 figuras dibujadas, pero hay 8 personajes. Por lo tanto, tendremos que buscar el personaje que falta, que en este caso sería, pues precisamente, el faraón. ¿Vale? El primero que lo tape se llevaría el punto. Y luego, por último, como carta especial, tenemos la carta del tesoro. En la carta del tesoro, básicamente se trata de tapar el personaje que sale aquí directamente, que en este caso sería el faraón. En partidas a 3 y 4 jugadores, el primero que tape el faraón tendría que dar la mano al resto de jugadores, todos tendrían que entrelazarse sus manos y el último jugador que quede con una mano libre, pues ese jugador no se llevaría ningún punto. Hay un aspecto también muy importante de mencionar, que me he preferido dejarlo ahora para el final. Y es que si los personajes que tenemos que tapar tienen los ojos rojos, veis que aquí hay varios con los ojos rojos, y en este caso además era el camello el que teníamos que tapar, cuando hay un personaje con ojos rojos tendrá el doble de puntuación. Es decir, que en vez de un punto cogeríamos 2 puntos. Así se iría jugando el transcurso de las rondas hasta que un jugador obtuviera la cantidad total de 15 puntos o hasta que se agotara el mazo de cartas y el jugador que tuviera más puntos sería el ganador de la partida.
Y por último, también tenemos un modo alternativo o avanzado del juego para darle un poquito más de vidilla. En este modo avanzado, deberíamos fijarnos en el contorno exterior de las dos cartas y si coincidiera en color, que en este caso coincide porque serían dos azules, las reglas del juego cambian totalmente. En vez de fijarnos hacia dónde mira ese personaje, tendríamos que tapar los personajes que quedan a su espalda. Es decir, que en una partida de dos jugadores, en este caso tendríamos que tapar la serpiente. Y hasta aquí el cómo se juega de este Tutankamón. Y hecho el cambio de plano, ahora pasamos a mostraros una partida a este Tutankamón. Y para ello, pues he traído a mi gran colaborador, Alex. ¡Hola! O sea que nada, dicho esto, empezamos. Alex, ¿empiezas girando tú? Vale. A ver, giramos la primera, que la pondríamos aquí. Y es un sol. Como es un sol, tenemos que mirar hacia dónde mira la figura. ¿Vale? La figura esta está mirando... A ver, el camello, ¿vale? Exacto. Y además, como el camello tiene los ojos rojos, ¿qué pasa, Alex? ¿Qué? ¿Dos puntos? Pues dos puntos para ti. ¿Vale? Siéntate bien. ¿Vale? Siguiente. A ver, esta la giro yo. Sol. Hay que fijarse en el cocodrilo, por lo tanto, el camello. Bueno, ha sido tú más rápido. Te llevas un puntito. Venga, siguiente. Un, dos, tres. A ver, escarabajo... Serpiente. ¿Vale? Un puntito para mí. Siguiente. Un, dos, tres. A ver... Escarabajo. Mío. Venga, otra más. Momia. La momia es el que falta, el que sí. Falta. Falta, falta. El que falta... El escarabajo. ¿Vale? Recordamos que la momia no hay que fijarse en esta figura, sino en la figura que falta. ¿Vale? Aquí hay siete representadas y aquí hay ocho. Por lo tanto, la que falta es la que hay que marcar. Vale, los escorpiones, el que hay dos iguales, que en este caso es el gato. ¿Vale? Lo mismo pasa, ¿eh? Escorpiones, carta especial. Con lo cual, esta no hay que mirarla y hay que buscar las dos iguales. Siguiente, un, dos, tres. El sol. A ver, la serpiente. El gato. ¡Ah! Mira, ¿cómo? ¿Qué pasa? Como te has equivocado. A ver, yo gano uno, primero porque lo he hecho bien. Y como te has equivocado, ¿qué pasa, Alex? Pierdes un puntito, exacto. Yo como tengo 5, hago cambio y ya me llevo una ficha de 5. Venga, siguiente. 1, 2, 3. Escorpiones dos iguales, a ver... Ah, el camello, muy bien, ha sido más rápido. Muy bien. Otro puntito más. Venga, siguiente. 1, 2, 3. Tesoro. ¡Ay, el camello! ¿Vale? El tesoro es precisamente el efecto contrario. El primero que marca la carta que sale aquí representada, pues es el que gana. O sea que un puntito más para ti. ¿Y no has explicado a más jugadores? ¿A más jugadores? Bueno, sí, a más jugadores pues nos daríamos las manos y el último que... Bueno, o sea, el primero que marca, que el primero que la tapa, luego tiene que dar las manos y el último jugador que se queda sin que se queda con una mano libre, pues sería el que perdería. ¿Vale? Siguiente, un, dos, tres. Sí. El sol está con... ¿Dónde está? Aquí. Sí. Vamos. Y además, dos puntos porque tiene los ojos rojos. Venga, siguiente. Espera un momento. Venga. Pues tengo... Sí, puedes hacer cambio. ¡Yuhu! Va, rápido, rápido. A ver, un, dos, tres. Seis. Venga. Seis puntos. Venga. Va, un, dos, tres. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Cocodrilo. Y además con ojos rojos. Dos puntitos para mí. Un, dos, tres. La momia, el que falta. ¿Qué es el cocodrilo? Pensaba que te... Otro punto más para mí. No me fijo en el sol, pensaba. Venga, siguiente. ¿Eh? ¿Estás preparado? Sí. Un, dos, tres. El sol, el camello está mirando para... ¡Ah! Escarabajo, me has pillado. Escarabajo. Venga, está igualado, ¿eh? 7 a 8, ¿eh? Venga, un, dos, tres. Escarabajo, además, con ojos rojos. Dos puntitos más. Mira, ya puedo hacer cambio. Ya tengo 10 puntos. ¿10? 10 puntos. Recordamos que el primero que llegue a 15 o este mazo se quede sin cartas... Pues se acabaría la partida. El primero que llega a 15 gana o cuando se quedan las cartas, el que tenga más puntos. Alex, ¿preparado? Sí. 1, 2, 3. Es sol, así que... No, escarabajo. Escarabajo. ¡Ah! Y son dos puntos. Exacto. Siguiente. 1, 2, 3. ¡Ya! No, era cocodrilo. ¿Por qué? Porque es el tesoro. El tesoro hay que tapar la figura que sale. Pensaba que... Por lo tanto, pierdes un puntito. Trae para acá el puntito. Venga. Ay, no, el 5. El de 5 no, el de 1. Venga, siguiente. Un, dos, tres. Escorpión.
Aquí, es que hay dos iguales. Sabía cuál era, pero no la encontré. Me queda un punto, Alex. ¡Ostras! Otra más y gano, ¿eh? Va, ponte las pilas, pilas, bla, bla. Un, dos, tres. Hola, ¿qué hola, falta? Hola, hola. No hagas trampas. Qué tramposo. ¿Cuál falta? No lo veo. Ah, sí, 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 tienes razón. Faltaba este. Toma, uno para ti. Venga, esta sí es la buena, ¿eh? Un, dos, tres. Era serpiente, sí. Muy bien, muy bien. Venga, va. Ahora sí, ¿eh? Esta me la llevo yo, ¿eh? Va, un, dos, tres. Va, no hagas trampas. La serpiente. Y ahora sí. Intentar molestar. 15 puntitos. Yo me he quedado con... Bueno, la partida ha estado bastante igualada, ¿eh? Hasta, bueno, estas últimas rondas, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha parecido, Alex, el juego? ¡Genial! ¿Te ha gustado mucho? Vale. ¡Sí! Pues nada, hasta aquí la partida a este Tutankamón. Esperábamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis qué hay que hacer, Alex. A ver... Darle a like. Darle suscribiros like. Suscribiros al canal. Activar la campanita. Y nos vemos, mira allí la cámara, sí, y nos en el próximo vídeo. Adiós, hasta luego. Adiós.